La Basílica de María Auxiliadora de Lima está próxima a cumplir 100 años. Es un siglo de devoción a la Madre de Dios hecha arte. Sus paredes y obras maestras son fruto del trabajo de generaciones de salesianos, artistas y benefactores que han hecho de este templo el espacio por excelencia de la devoción a la Virgen María en su advocación Auxilium Christianorum. Fue inaugurada el 30 de julio de 1921 como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. A su inauguración asistió el presidente de la República, Augusto Beleguía, junto a las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas del país. Como fue inaugurada estando inacabada, las obras continuaron hasta su reinauguración, el 8 de diciembre de 1924, víspera del centenario de la Batalla de Ayacucho, quedando reafirmada su connotación patriótica y conmemorativa. Su construcción fue impulsada por el padre Carlos Pane, quien dedicó sus últimos años de vida a este proyecto. Pane confió el diseño del templo al arquitecto salesiano Ernesto Vespignani, quien dotó a su frontis de una gran torre monumental al centro de la fachada, elemento innovador en la arquitectura religiosa local. Su torre de 56 metros fue la estructura más alta de Lima durante la primera mitad del siglo XX. Incluso hoy es visible desde varios kilómetros a la redonda, manteniendo su vigencia como uno de los iconos arquitectónicos más representativos del paisaje urbano de la ciudad de Lima. La Basílica de María Auxiliadora es el único templo en el Perú construido después de la independencia con rango basilical. En 1962, el Papa Juan XXIII le otorgó esta dignidad por su riqueza arquitectónica, ornamental y reconocido espacio de devoción mariana en la ciudad de Lima. En su historia ha soportado 5 terremotos. El primero de ellos ocurrió el 24 de mayo de 1940, en plena fiesta de María Auxiliadora. Los daños fueron severos y la bóveda tuvo que ser reconstruida. El último fue el 15 de agosto de 2007 y sus estragos hicieron ver la necesidad de emprender su restauración. Entre 2011 y 2017, diversos artistas, la mayoría de ellos provenientes de la operación Mato Grosso del padre Hugo de Chensi, devolvieron a la basílica su brillo original. Hoy, la Basílica de María Auxiliadora de Lima, Santuario Mariano Arquidiocesano, llega a su centenario consolidada como uno de los templos más hermosos del país. Es además el punto de inicio y final de la segunda procesión más multitudinaria de Lima, después de la del Señor de los Milagros. Su historia centenaria nos permite confirmar la certeza de aquella frase que Don Bosco soñó emanar de los labios de la Virgen María. Ignomus mea, indea gloria mea. Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Bienvenidos a toda la familia salesiana del Perú y del mundo a esta gran celebración, a esta noche de gala. Por el centenario de la Basílica de María Auxiliadora. Mi nombre es Miguel Seminario Mesarina. Y yo soy Susana Varas Veliz. Y hoy nos encontramos para celebrar y homenajear a la Basílica de María Auxiliadora, que el pasado mayo fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Y el día de mañana, 30 de julio, se celebrará los 100 años de su inauguración, Susana. Así es, Miguel. En esta noche de celebración, a través de ciertos testimonios, recorreremos los acontecimientos más importantes y contribuciones de la historia de la Basílica de María Auxiliadora. Para aperturar esta bonita noche, invitamos al padre Manuel Cayo, actual inspector de la Congregación Salesiana del Perú, quien nos brindará un bonito saludo.
Muy buenas noches a toda la familia salesiana del Perú y a todos los que nos siguen por las redes. Ayer, 28, hemos celebrado el bicentenario de este bendito pueblo del Perú con mucha alegría y con mucha esperanza, también con mucho compromiso. Y esta noche, a 4 horas estamos del 30 de julio, que es el día en el que se cumplen los 100 años de la inauguración de esta Casa de la Virgen, la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Por eso les damos la cordial bienvenida a esta velada que en honor de nuestra mamá, la Virgen Auxiliadora, con mucho cariño queremos ofrecer para prepararnos, para entonar el corazón para la fiesta que mañana viviremos con mucha, mucha alegría. Porque 100 años de María entre nosotros es un motivo más que suficiente para festejar. Así que pidiéndole a ella su intercesión, su protección, su auxilio, sobre todo por aquellos peruanos y peruanas que más necesitan de su ayuda y de nuestra solidaridad, les invito a que comencemos esta fiesta salesiana, esta velada en honor de nuestra querida madre. ¡Viva el Perú y viva María Auxiliadora! Adelante nomás. Agradecemos al padre Manuel Cayo por estas palabras de bienvenida. Susana, ¿sabías que la Basílica de María Auxiliadora se empezó a construir en el año 1916 y en septiembre del año siguiente, en 1917, se inauguró la cripta por las celebraciones del tercer centenario también de Santa Rosa de Lima? Miguel, también la Basílica de María Auxiliadora fue inaugurada en un homenaje nacional por la independencia del Perú a sus 100 años. Para conocer estos datos históricos importantes, presentamos a David Franco, quien nos brindará mayor información al respecto. Celebramos los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora de Lima. Hace exactamente un siglo, el 30 de julio de 1921, se dieron cita aquí las principales autoridades políticas, eclesiásticas, civiles de esta república para dar inicio a la historia de este santuario inaugurado como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Los grandes artífices de esta obra fueron dos salesianos, el padre Carlos Pane y el padre Ernesto Espiñani. El padre Pane fue el encargado de llevar adelante su construcción, recaudando los fondos y tratando de establecer todos los mecanismos para obtener los apoyos civiles y eclesiásticos para poder dar conclusión a esta obra monumental. Por su parte, el padre Ernesto Espiñani fue el arquitecto encargado de elaborar los planos. De hecho, él llegó a Lima el 3 de marzo de 1916 para terminar aquí el diseño del templo. Las fuentes que conservamos en el archivo histórico nos indican de que el 24 de mayo, en la fiesta de María Auxiliadora de 1916, este diseño nuevo fue presentado a la feligresía, causando agrado e impresión por sus dimensiones y apuesta hacia un monumento que realmente estuviera a la altura de la devoción salesiana por María Auxiliadora y la conmemoración del primer centenario de la independencia. De 1916 en adelante, con la ayuda incansable del padre Pane, los trabajos se llevaron a cabo. Finalmente, el 30 de julio de 1921 tuvo lugar la ceremonia inaugural. Un detalle es que ese día la basílica no estaba concluida. Las fotos y las fuentes escritas nos señalan de que la basílica todavía no estaba techada, la torre ni siquiera había sido construida. Sin embargo, la ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, Augusto B. Leguía, del representante papal, Monseñor Carlo Pietropaoli, del arzobispo, Monseñor Emilio Lizón, y diversas personalidades, porque estábamos ante la inauguración del monumento de gratitud del pueblo del Perú a Dios por el primer siglo de libertad. 100 años después, aquí estamos, para conmemorar esta obra y esta apuesta de los salesianos por este voto de gratitud a Dios, a la Virgen y a la patria que los recibió en 1891. ¡Feliz centenario, Basílica de María Auxiliadora! A
agradecemos al historiador de la Congregación Salesiana, David Franco, porque esta noche nos ha compartido datos históricos importantes de la Basílica María Auxiliadora. Y continuando con esta hermosa celebración, vamos a ir a los inicios con el padre Pane. Él fue encargado de iniciar toda esta magnífica obra, pero delegó los planos arquitectónicos al padre Ernesto Vespignani, que fue también un sacerdote italiano, que en el año 1916 se inició toda esta magnífica construcción. Te cuento, Miguel, que la Basílica María Auxiliadora está inspirada en dos estilos de la Edad Media, el románico y el bizantino. Además, que fue uno de los proyectos más importantes y ambiciosos desde la independencia del Perú. Asimismo, esta gran basílica ha tenido pequeñas modificaciones y pequeñas restauraciones. Las más importantes fueron entre los años del 2011 hasta el 2017, terminando con una hermosa cúpula dedicada a María Auxiliadora, la Coronación. Ahora vamos a presentar al padre Santo Dalven, actual párroco de la Basílica de María Auxiliadora, y a David Franco, el historiador de la congregación, para que nos dé más detalles sobre esta información. La Basílica de María Auxiliadora ha sido restaurada a lo largo de 6 años, desde el año 2011 hasta el año 2017, cuando inauguramos el 24 de diciembre, la noche en la Misa de Gallo, inauguramos el mosaico que tenemos aquí a mis espaldas. Y ha sido una empresa titánica, muy bonitas. Era impresionante entrar en la basílica y ver toda la basílica desmontada prácticamente, solo quedaba la estructura. No había cuadro, no había vitrales, no había bancas, no había nada. Y había una selva enorme de andamios de casi 20 metros y un montón de personas, muchos de ellos jóvenes de la Operación Mato Grosso, que iban tarrajeando, pintando y haciendo las hermosuras que nosotros contemplamos hasta ahora. Tenemos que agradecer muchísimo a las personas que han colaborado, porque evidentemente una estructura de esta naturaleza implica una inversión muy fuerte en el momento de la restauración. Y ha sido gracias a la colaboración de muchísima gente a nivel nacional, miembros de la familia salesiana, miembros de la iglesia, miembros de la sociedad civil, exalumnos, empresas, y gracias a la Fundación Don Bosco, que ha coordinado un poco toda esta ayuda, hemos logrado esta hermosura que nosotros contemplamos ahora, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no se restauraba esta basílica, pero los terremotos han dejado huella y era necesario ya enfrentar la restauración. También en perspectiva del centenario que estamos celebrando en estos días, ¿verdad? Y entonces queríamos remozar y queríamos poner a nuevo la misma basílica, que es lo que podemos contemplar ahora. Y bien, esto es el gran trabajo que han hecho coordinado por el ingeniero Pierangelo Ripamonti, ¿no? Ingeniero y arquitecto, que ha coordinado ahí estrechamente, no solo como profesionalmente, sino también por la gran devoción, el gran amor que él le tiene a la Virgen Auxiliadora. Siempre ha sentido esta casa, su casa. Y venía con mucho gusto aquí, sigue viniendo cuando viene a Lima, para rezar y para contemplar las bellezas artísticas de esta basílica. La restauración de la Basílica de María Auxiliadora es la última de una larga consecución de trabajos de enriquecimiento y ornamentación interior de este santuario mariano. De hecho, una vista por estos 100 años de ornamentación nos permite identificar 5 etapas claras en este proceso muy importante. La primera es una etapa inicial que va desde el año 21, el año de la inauguración, hasta el año 1926. Esta primera etapa se caracterizó por dotar al templo de los elementos esenciales para su funcionamiento. A esta etapa corresponden la cruz, que se encuentra coronando la torre. También a esta etapa corresponden las campanas de bronce, llegadas de Milán en el año 1925,
y obviamente la imagen procesional llegada a Lima el 24 de julio de 1921, de la que también estamos conmemorando su centenario. El año 26, el padre Fortunato Quiriquiño junto al entonces inspector, el padre Luis Pedemonte, viajan a Europa para hacer una serie de contratos para la ornamentación de la basílica. Producto de esta peregrinación, se contratan para Lima obras emblemáticas de nuestra basílica. Por ejemplo, el órgano Tamburini, inaugurado el año 1935, los lienzos del pintor florentino Giuseppe Cassioli, que llegan a Lima entre 1934 y 1936, las seis series de vitrales austriacos elaborados en Innsbruck, que llegan a Lima en 1933, el baldaquino de mármol, traído desde Pietrasanta en el año 1934, y también el pavimento con su sinfonía de colores de mármol, que es del año 1928. Tras esta segunda etapa, se inicia una tercera en el año 1940, en la que la ornamentación va a estar dirigida por el párroco Jerónimo Gordini. A esta tercera etapa, que va a llegar hasta el año 1962, corresponden algunas piezas muy importantes como las puertas de bronce, hechas por la Casa Negri de Lima en 1955, las puertas centrales, y 1959, las laterales. También altares laterales como el del Señor de los Milagros, el de Santa María Mazzarello o el del Sagrado Corazón de Jesús. Finalmente, en el año 1962, la basílica es declarada Basílica Menor por el Papa Juan XXIII. Y esto marca el inicio de una nueva etapa, la cuarta etapa que llamamos modernización, que va hasta el año 2007. Este periodo va a tener el protagonismo de un sacerdote salesiano, el padre Jorge Mauqui, quien va a ser autor de una serie de obras en este momento, como por ejemplo el altar de San Martín de Porres de 1967, los altares que están hacia la nave izquierda de la basílica, como el altar de Santa Rosa de Lima, el altar de San Antonio de Padua, el altar de San José y el camarín de la Virgen. También el padre Mauqui fue autor del altar de Santo Domingo Sabio, inaugurado el año 1998, y el altar de San Juan Bosco, que se encuentra en la capilla absidial opuesta. Y finalmente, el gran cerco metálico ornamental del año 1999. Ahora, a esta etapa también debemos añadir algunas otras piezas, como por ejemplo la estatua de Don Bosco de 1976, ubicada en el atrio. Esta cuarta etapa culmina con el terremoto del año 2007, que generó grandes daños en la basílica. Entonces, al momento de iniciarse la restauración, teníamos un inmenso patrimonio artístico, eclesiástico, pero que no estaba totalmente conservado. Es ahí cuando el padre inspector Vicente Santilli decide iniciar los primeros estudios con la Universidad Nacional de Ingeniería y con la Pontificia Universidad Católica del Perú para comenzar estos trabajos. En el año 2010 asume la inspectoría el padre Santo Dalben y con él ya comienza a ejecutarse esta restauración. El proceso se inició con el desmontaje del órgano Tamburini, el órgano en funcionamiento más grande del Perú. Y mientras se realizaba la restauración del órgano, tuvieron lugar intervenciones a los lienzos de Giuseppe Cassioli, a los vitrales austriacos, se hizo intervenciones también al piso de mármol, se incorporaron piezas faltantes, como por ejemplo balaustradas, ornamentación mural, tanto en las paredes como en las bóvedas, estatuas como las imágenes de los beatos salesianos Laura Vicuña y Seferino Namuncurá, y la pieza central de este proceso de restauración, el mosaico de la coronación de la Virgen María, inaugurado en la misa de Nochebuena del año 2017. Con esta pieza, largamente anhelada porque se concibió desde los inicios de la basílica, se concluyeron 100 años, prácticamente un siglo, de trabajo de ornamentación y enriquecimiento de nuestra Basílica de María Auxiliadora. La restauración ha sido vital, pues gracias a ella se puso en valor toda la riqueza heredada y que permitió que este año hayamos recibido el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Agradecemos las palabras del Padre Santo Dalben y de David, que nos han comentado sobre este valor histórico en la construcción de esta basílica. Miguel,
Nosotros, como peruanos, también estamos de fiesta, ya que el día de ayer celebramos el bicentenario de nuestra patria. Y esta noche presentamos una expresión artística, un baile norteño, un baile de cortejo, a cargo de nuestros amigos de la Escuela de Marinera de Corazón. Entonces, no esperemos más y vamos a verlos. Pero falta que estés libre de injusticia y corrupción. Marinera, baile nuestro, orgullo de mi nación, que por supuesto te canto con emoción y adentro con la segunda. Canto mi marinera con gracia y emoción, porque la llevo dentro, aquí muy dentro en el corazón. Danza, danza peruano, orgulloso de tu nación, quiere y ama lo tuyo, toda tu herencia sin distinción. Canta esta marinera, baila en todo su esplendor. Agradecemos a nuestros amigos por esta hermosa marinera que han presentado
ante los ojos de todo este público que nos acompaña y nos sigue acompañando en la transmisión en vivo, en la velada, en esta noche de gala, en honor a nuestra Basílica Centenaria de María Auxiliadora. Susanita, son 6 años que han transcurrido desde 2011 hasta el 2017. Son 6 años de trabajo y que algunas instituciones han colaborado para hacer este sueño realidad. Es cierto, Miguel. Muchas instituciones colaboraron con este proceso de restauración, entre ellas la Fundación Don Bosco, quien a través de rifas y otras actividades contribuyó con este proceso de restauración. ¿Y cómo olvidar esas rifas? Creo que muchas personas vivieron, vendieron y todas las obras salesianas se pusieron la camiseta para ver la casa de mamá rebosante de alegría y sobre todo de mucha belleza. Belleza. También tenemos que rescatar el gran aporte de toda la feligresía a nivel nacional. Y Marcos Calderón, que es el encargado de la Fundación Don Bosco, y Miguel Galeano, que es un amigo de Don Bosco, hicieron, o nos van a contar, toda esta historia, todo este proceso, donde se pudo recaudar los fondos necesarios para este hermoso santuario, esta hermosa basílica. Buenas noches. Mi nombre es Marcos Calderón Sam y yo trabajo para la Fundación Don Bosco. A nosotros nos tocó liderar y organizar las rifas pro restauración de la basílica que había sido afectada en sus naves y en sus sistemas en el terremoto del año 2007. Hicimos muchas preguntas, muchas pruebas, muchos testeos, muchas encuestas para preguntarle a la gente si en la sociedad de nuestro país era posible hacer una recaudación de fondos para la construcción de este templo. Y la mayoría de las respuestas nos dijeron que no, que mejor usáramos nuestro trabajo con los chicos de la calle o las misiones que tenemos en la selva y en la sierra. Pero con el padre Raúl Acuña y en ese momento con el inspector, con el padre Santo, tuvimos una reunión para evaluar y para decir que nosotros como salesianos teníamos que seguir los pasos de Don Bosco cuando él empezó la construcción de la Basílica María Auxiliadora Madre en Turín. Y entonces decidimos, a pesar de las opiniones en contra, lanzar la recaudación de fondos pro construcción. 3 años después fue un absoluto éxito y la convicción que quedó en nuestro corazón y en nuestra mente es la misma que tenía Don Bosco. Ella lo había hecho todo. La rifa pro restauración convocó a toda la familia salesiana, exalumnos, promociones, personas devotas, incluso personas no devotas aquí en el Perú y en el extranjero. También se fueron sumando empresas de todo tipo y muchas personas que sintieron que una casa de Dios valía realmente la pena colaborar, porque no era la casa de los salesianos, no era la casa de la Fundación Don Bosco, era la casa de todo el pueblo del Perú. Así que con mucho orgullo y con mucho cariño les presentamos a ustedes cómo ha quedado la Basílica María Auxiliadora, orgullo nacional, orgullo salesiano y orgullo en este nuestro bicentenario de la independencia del Perú. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Miguel Galeano Marquina. Soy exalumno salesiano de la promoción 80 del Colegio Salesiano Santa Rosa de Huancayo. Soy colaborador de la Fundación de Don Bosco hace 11 años. Y quiero dar mi testimonio respecto de la participación que hemos tenido nosotros, los exalumnos y salesianos comprometidos para la restauración del templo. Nosotros, como empresa y como familia,
supimos de la necesidad de apoyar la obra de restauración del templo y decidimos conjuntamente con otros exalumnos y con otras familias apoyar la restauración a través de la Fundación Don Bosco. Tuvimos experiencias muy hermosas porque hubo mucha gente que colaboró también con nosotros, participamos mucho con el tema de la compra de las rifas, estuvimos del lado de la Fundación para poder conjuntamente con ellos lograr el objetivo que era la restauración del templo. A estas alturas de la vida, ya en este año que cumplimos 100 años, podemos ver que el esfuerzo que nosotros conjuntamente realizamos ha dado unos frutos que son muy importantes porque podemos ver nuestra casa, la casa de María, la casa de Don Bosco, restaurada totalmente. Hoy cumplimos 100 años y es realmente un verdadero orgullo para nosotros, los salesianos comprometidos, saber que nuestra matriz, nuestra casa, donde siempre las puertas estarán abiertas para llegar, está en perfectas condiciones. La ayuda que nosotros hicimos no solamente tuvo repercusión en el templo, en la restauración del templo, sino también, y como es característica de los salesianos, en las sociedades más necesitadas. Sabemos que a través de la Fundación no solamente nuestro apoyo repercutió en el bienestar de la restauración, sino más bien también en el apoyo a mucha gente que realmente necesita de la gran labor que hacen los salesianos. Solamente me queda decir que todo el apoyo que hemos dado nosotros como familia, como grupo, como empresa, como exalumnos, es nada para poder pagar todo aquello que hemos recibido nosotros en el colegio, en la formación, con la integración de la familia, etc. Es un compromiso moral, es un compromiso espiritual, poder compartir y poder brindar todo lo que nosotros hemos logrado en la vida para poder sacar adelante nuestra querida congregación salesiana en el Perú. Agradecemos a nuestros amigos Marco Calderón y a Miguel Galeano por estas palabras y sobre todo porque nos han contado todo este proceso de esta restauración de la Basílica y sobre todo la gente que ha colaborado para que esto sea realidad. Después le contamos que una vez ya reinaugurada con todos los ornamentos culturales de belleza, Susana, porque esto es belleza, estamos aquí, te das cuenta, toda la belleza que inspira este gran templo dedicado a la Virgen María y agradecimiento también al Señor. Queremos invitar a recordar con ustedes los sinfín de eventos culturales que ha tenido la Basílica, como exposiciones de los cuadros de Cassioli, como conciertos con el órgano Tamburini, que después vamos a hablar de él, y también sobre muchos conciertos que se han realizado aquí en esta basílica. Uno de esos conciertos se realizó en diciembre del año 2019. Así es, el coro Loyola Singer en esta fiesta de celebración quiere presentarnos un bello canto. Thank you.
Agradecemos al coro Loyola Singers. Muchas gracias, muchachos, por este gran talento que nos han mostrado en esta noche. Sí, y también queremos agradecer, Miguel, a todas las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. Tenemos amigos que están conectados con esta bonita noche donde estamos celebrando el centenario de nuestra Basílica de María Auxiliadora. Sabemos que detrás de cada uno hay una historia detrás de cada persona que tiene una experiencia, una anécdota en esta hermosa basílica. Y muchas cosas que tenemos para compartir, sobre todo en las festividades de Don Bosco, en cada 24 de mayo, que este año ha sido difícil, ¿no? Pero celebrarlo, pero siempre con la misma fuerza y alegría que nos caracteriza como salesianos. Susanita, veo en las redes a mucha gente que está conectada, a mucha gente que de Tumbes hasta Tacna está conectadísima en nuestras redes. Por ejemplo, la gente del RIMA, que ya está conectadísima con Fiorella Rodríguez, que es la coordinadora del oratorio, con el padre Juan Pablo, que es el director, con Chosica, también, que mi mamá, y muchas personas están ahí conectadas, amigos, los chicos del MJS, de Pucallpa, de Arequipa, de Huancayo, Ayacucho, Cusco y Piura, que se están uniendo a esa transmisión. Susana. Así es, Miguel, todo el Perú está conectado hoy y disfrutando de esta noche. Por eso te invitamos a que también tú puedas contarnos tu historia a través de las redes sociales. O mandar una foto también a las páginas que tenemos, porque trabajamos aquí desde la Basílica como una red, red de oratorios, de CEDPRO, red de un sinfín de actividades que como salesianos no dejamos, así sea con pandemia y todo, seguimos trabajando por la misión de Don Bosco y sobre todo desde la Casa de María Auxiliadora aquí en Lima, que es la casa madre de los salesianos del Perú. Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Cada uno de estos muros, cada uno de estos pasadizos, cada uno de estos ambientes que conforman la Basílica de María Auxiliadora encierra muchas historias de jóvenes, niños, adultos, señoras, familias enteras que vienen aquí a dedicarle algo a la Virgen para que ella, en su enorme corazón, lo pueda también comunicar y ofrecer al Señor. Hay muchas personas de repente que pasan desapercibidas en esta historia de la Basílica de María Auxiliadora. Muchas historias de personas que trabajan y que dan su aporte tanto en talentos, tanto en colaboración, para que esto pueda seguir en pie. No solamente en estructura, sino en el espíritu del corazón, que eso se transmite solo con el trabajo y el apostolado de servicio que tenemos y que nos caracteriza a todos los salesianos de corazón. Sí, por eso esta noche queremos reconocer el servicio del señor Félix Vidal, quien es el encargado de mantener toda la belleza de nuestra Basílica María Auxiliadora. Él es el encargado de mantenimiento, que todo esté listo para cada celebración, para cada visita de ustedes, que no es imposible que ustedes puedan llegar a la Basílica, porque todos los caminos conducen a la Basílica de María Auxiliadora. Así estés en Tumbes, en Pucallpa, en Cusco, en Arequipa, puedes venir como una peregrinación a la casa de mamá. También queremos recordar a dos personas importantes, de repente que están a mi izquierda, en este lugar donde está el coro. Ahí siempre se encuentran dos personas muy especiales, que es Ángela y Rudy. Ellos dos y toda la orquesta de la Basílica de María Auxiliadora son los encargados de dar ese sentido musical a todas las celebraciones. Siempre mi mamá me dice, la señorita Ángela es como la voz de la Basílica, porque desde que tengo uso de razón y desde que participamos en esta Basílica, siempre la hemos escuchado. No quiero decir que sea tan viejita, sino que siempre ha estado presente con su melodiosa voz y el talento de Ángela y Rudy siempre está dispuestos a servir. Pues esta noche, entonces, Rudy y Angelita nos comparten su testimonio. Adelante, Ángela. Adelante, Rudy. Buenas noches, familia salesiana. Para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes dentro de esta celebración de los 100 años de la inauguración de nuestra hermosa casa, la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, yo llegué aquí ya muy,
muy pequeña. Desde que tengo uso de razón, tengo la imagen de la osciladora en la casa. Y de a pocos, esta casa se convirtió en mi hogar. Aquí he crecido, aquí he visto hermanos y he participado de las consagraciones sacerdotales. He despedido a tantos otros también. Yo cuando entro me siento aquí protegida, es como si estuviera bajo el manto, aunque yo me gusta decir más la manta de mamá, donde sabes que todo va a estar bien a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier cosa que nosotros pasemos, todo estará bien. Así que esto es una ocasión hermosa para dar gracias a Dios, porque en esta casa, tanto yo como Rudy, que también en un momento también va a hablar, damos lo mejor que tenemos, el talento que nos dio, y le encontramos un sentido aquí. La música para nosotros no tendría ningún sentido si es no entregarlo a la Virgen, ¿no? Todo lo hacemos por ella. Estemos desde la hora que estemos y hasta la hora que nos quedemos, para nosotros es un regalo, ¿no? Lo que nos motiva a venir aquí es estar junto al hijo y a la mamá. Para nosotros cada 24, cuando estamos tocando, ingresa la imagen procesional que acaba de cumplir también sus 100 añitos, sus primeros 100 añitos. Cuando gira, bueno, no sé cómo la verá la gente, pero nosotros desde donde estamos es cantarle mientras nos mira, ¿no? Y cuántas veces yo he dicho, señora, ya, aquí no más que ya qué más puedo esperar, ¿no? Esto es lo máximo. Entonces yo les invito a seguir celebrando estos primeros 100 años de la Basílica, de la mamá, a seguir las transmisiones por el Face, a venir en la medida de sus posibilidades, ahora que ya se abrió la casa, donde uno se siente seguro, donde uno se siente amado, porque así nos sentimos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches, familia salesiana. Es un gusto estar celebrando estos 100 años de la fundación o de esta construcción de la basílica. Para mí venir a la basílica es recordar mis años de infancia, porque aquí me crié, aquí estudié, hice mi primera comunión. Aquí veníamos los del Colegio Salesiano cuando todavía quedaba el Colegio Salesiano en estos lugares que ahora es el Politécnico Salesiano o el CEO. Así es que es simplemente venir a la Basílica es rememorar todo el tiempo de formación que hemos tenido como salesianos. Y más es recordar cada momento, cada instante que hemos pasado acá, desde cuando uno era monaguillo. La madre nunca nos deja de llamar, nunca nos abandona, siempre está aquí. Así que para mí venir a cantar es alegrar a todos los que vienen también a cantarle a la Virgen. Como cuando vamos a visitar a nuestra mamá física aquí en la casa. Vamos y le alegramos el momento, le llevamos un regalo. Bueno, el regalo que le traigo yo a la madre, a nuestra madre, es eso. Las canciones, los temas, animar a la gente para que cante. Cada cosita que va pasando por acá, que voy viendo, me va recordando esos momentos y me va dando esa satisfacción de ahora brindarle lo que más le gusta a la madre, o lo que más me gusta a mí también, que es animar las canciones. 24 es un día en el que paso todo el día, o pasamos con Ángela y todos los músicos, pasamos todo el día aquí. Es un día que ya nosotros lo hemos separado en nuestro calendario y lo tenemos así, determinado, todo el día aquí en la Basílica. Solamente salimos un ratito como para comer algo y regresamos. Esta es la casa de la madre y aquí venimos siempre, donde estemos. Cada vez que miramos la imagen, el día que entra 24 de mayo, entra la Virgen, para mí me recuerda los momentos en los que veníamos siempre a la procesión. Yo tengo una anécdota de mi padre. Mi padre se salvó justamente del problema que hubo en esa famosa hecatombe del Estadio Nacional, en el que murieron tanta gente. Pues ese día fue 24 de mayo,
no nos olvidamos lo que tenemos mucha memoria con respecto a eso. Mi padre y mi hermano se salvaron porque vinieron a la procesión. Salieron del estadio antes, justamente porque empezaba la procesión. Y cuando estábamos ya aquí, y en ese tiempo la procesión no daba la vuelta por esta parte de aquí, de Breña, sino daba la vuelta por Jorge Chávez y entraba frente al Hospital del Niño, ahí nos enteramos de lo que había pasado. Así que yo le debo mucho a la Virgen por ese lado, mi padre también le debe, y mis hermanos, ¿no?, que salieron de ahí. Bueno, de verdad que estar aquí es una bendición del Señor, y estar bajo la mano de nuestra madre para nosotros es un regalo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, familia salesiana. Creo que ustedes ya me conocen, mi nombre es Félix Vidal Benítez. Estoy con los salesianos desde el oratorio y he participado del movimiento juvenil junto con nuestro asesor, que era el padre Juan Vera, que por su carisma me jaló a participar en los grupos juveniles. Y desde ahí he tenido cercanía con su familia y mi familia. Entonces, es como un padre para nosotros. Y me jalaba a diferentes actividades y pasé trabajos en el seminario. Y de ahí, cuando fui párroco de la parroquia María Auxiliadora, me invitó para que la apoyara también a hacer los trabajos de instalaciones, de micrófonos, ver la actividad de mayo, de la Virgen, de la procesión, de toda la novena. Pero el cariño que uno tiene hacia la Virgen es enorme. Creo que todos los que estamos en este ambiente permanente con ella, de la Iglesia, siente la presencia de la Virgen en todos los rincones. Y me tocó estar con el padre Vera desde 2010 aquí en la Basílica. Hasta el momento, ver el inicio de la restauración de la Basílica, conocerla por dentro, todos los rincones, subirnos a la bóveda, entrar a la cripta, los costados de la cripta, los rincones laterales de las naves en plena restauración, fue una emoción enorme. Porque bueno, otros amigos también que han estado con nosotros sentíamos eso. Hemos subido hasta la parte alta de la cruz, ver cómo han trabajado toda esa gente de esa época para construir la basílica. Me siento como satisfecho, con un orgullo inmenso, estar presente en este centenario. Y muchos que ya no están también lo sienten. Esperamos el día central con bastante ahínco, emoción, estar misión cumplida, presente en este centenario. Gracias a todos ustedes, a la familia salesiana, a todos los que conformamos la familia salesiana. Y feliz aniversario. Buenas noches. Agradecemos a Rudy, Ángela y a Félix por abrirnos su corazón y hacernos parte de esas lindas historias. A continuación, Susana, tenemos la presentación, ¿no?, porque recordar es volver a vivir. El año pasado, cada 24 de cada mes, se realizó los conciertos en homenaje por el centenario de la Basílica a María Auxiliadora. Así que la orquesta, la gran orquesta de la Basílica, nos deleita con su talento. Así que vamos a verlo, y ustedes que están en casa pueden reaccionar con todos los emoticones habidos y por haber en las redes. Así que vamos, Susanita. Sí, disfrutemos de este número. Estrella.
Agradecemos a la Orquesta Salesiana por haberse hecho presente esta noche. Así como muchos feligreses se sienten identificados con la Basílica, también encontramos a hermanos y hermanas religiosos que quieren también admirar y contemplar esta hermosura de Basílica. Presentamos a tres hermanos. Así es, Miguel. Hoy presentamos al Padre Santo Dalben, a Sor Cecilia Alfaro y al hermano Ángel Recuenco, quienes nos contarán el valor que tiene la Basílica María Auxiliadora en sus vidas. La Basílica de María Auxiliadora no es un museo. La Basílica de María Auxiliadora es un lugar de encuentro de una comunidad de fe, de esperanza y de amor, que ve plasmada también en la arquitectura, en los vitrales, en los lienzos, en el piso, en el portón de bronce y en el mosaico, y en el altar, por supuesto, y en la imagen de la Virgen Auxiliadora, ¿no es cierto?, la propia fe. Diríamos que es la traducción artística de lo que nosotros creemos. Por eso que la Basílica de María Auxiliadora es muy acogedora en este sentido. Muchas personas vienen también durante la semana para orar, porque es como un corte con respecto al ruido de la calle. Y encuentran ahí esa paz, esa penumbra también que les permite expresar los propios sentimientos, la propia fe, alimentarse de esta fuerza de Dios a través de las celebraciones y expresar de esta manera el propio ser iglesia. Esta iglesia de María Auxiliadora ha crecido aquí en Breña, en cuando todavía esto era campo. Por lo tanto, la urbanización que nosotros vemos ahora ha crecido alrededor de la Basílica de María Auxiliadora. Y todas las personas que vivían aquí tenían la Basílica de María Auxiliadora como centro y siguen teniéndola. Aún las personas que ahora vienen de afuera del distrito, pues van reconociendo poco a poco la importancia en la propia vida cristiana de esta basílica. También a nivel civil, a nivel de la municipalidad, la basílica está presente en el escudo, está presente en el himno, porque ha marcado y sigue marcando, no solo como lugar de culto, sino también como experiencia de vida. De hecho, la Basílica de María Auxiliadora ha nacido y ha crecido cuando aquí había el colegio, había la Escuela de Artes y Oficios, y por lo tanto, junto con la alabanza a Dios, junto con la expresión comunitaria de la propia fe, había también una propuesta de tipo educativo, pedagógica. ¿Para qué? Para que los jóvenes de la zona pudieran crecer como buenos ciudadanos y buenos cristianos, estos dos elementos que Don Bosco siempre quiso unidos. Y entonces los salesianos de los primeros tiempos ofrecieron ciertamente un lugar de culto hermoso para la madre, para Dios, y ofrecieron también esta propuesta para que los jóvenes se insertaran dentro de esta sociedad como jóvenes que construyen, como jóvenes que suman, que tienden puentes, que derriban barreras. Y aquí ha crecido tanto la experiencia, diríamos así, del colegio, como la experiencia técnica, y sigue también hoy día estas dos experiencias educativas siguen siendo propuestas a todos los jóvenes que vienen aquí. Bueno, la Basílica de María Auxiliadora, les decía al comienzo, no es un museo, es un lugar vivo, y allí está expresado todo lo que nosotros creemos. Imaginemos en un hipotético escenario que las personas no supieran leer ni escribir, todos los que vemos aquí, que ninguno de nosotros supiera leer ni escribir, que no tuviéramos acceso a los libros sagrados, al menos en forma de lectura. Pues mirando las paredes, mirando los lienzos, mirando los vitrales, podríamos sentir dentro de nosotros el llamado de la santidad, que es el corazón precisamente de la fe. Caminamos con Cristo y Cristo nos va con la fuerza de su Espíritu transformando y haciendo santos. Y aquí está expresado en estos valores artísticos precisamente una propuesta de santidad.
Los vitrales son vitrales de santos, desde los apóstoles a los santos significativos. Los lienzos son los episodios fundamentales de la vida de Jesús y de la vida de María. Y esa propuesta hermosa del mosaico, ¿qué cosa es? Es la gloria de María, pero no es una gloria exclusiva de María. A esto tenemos que llegar también nosotros. Entonces, ¿dónde conduce este camino de santidad? A compartir esta gloria de María para alabanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo digo, si alguno ve este programa y no ha pisado nunca la Basílica de María Auxiliadora, hágalo, 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 y se saldrá de la Basílica enriquecidos y con el deseo de volver en otra oportunidad. Como hija de María Auxiliadora y como exalumna, la Basílica siempre ha sido parte de mi vida. A lo largo de la historia tengo tantos recuerdos de experiencias vividas en ella, tantos encuentros de familia salesiana, tantas celebraciones litúrgicas. Me da mucha alegría que para los jóvenes también la Basílica sea un punto de referencia. Es un punto de referencia en el cual ellos pueden celebrar y vivir la espiritualidad juvenil salesiana, el crecimiento en la fe, la vida sacramental, el encuentro con María Auxiliadora, el encuentro con Cristo, Eucaristía, y el encuentro con los amigos, tan importante. Ellos se encuentran con otros jóvenes en la Basílica que también comparten el mismo carisma. Para ellos, aquí en el Perú, la Basílica María Auxiliadora es cuna de espiritualidad juvenil salesiana. Buenas noches, amigos y amigas. Soy Ángel Recuenco, soy un joven salesiano de Don Bosco, diácono y exalumno del Colegio San Francisco de Sales de Breña. Ante la pregunta de qué es lo que significa para mí la Basílica de María Auxiliadora, yo podría responder de modo sencillo: mi vida entera. Los acontecimientos más importantes de mi vida se han dado o en la Basílica o en el territorio de la parroquia. La Basílica para mí representa ese núcleo espiritual al que siempre puedo acudir a recuperar fuerzas, a encontrarme de un modo especial con Dios y con mi madre, la Virgen María. Es la casa de María en la que sé que me voy a sentir hijo, hijo amado, ¿no? En la que sé que me puedo encontrar con mis hermanos. Siempre que voy a la Basílica me termino encontrando con alguien que para mí representa un momento importante de mi vida. La Basílica es el lugar del que puedo partir para poder hacer síntesis de mi propia vocación. Es el lugar bajo cuya sombra sentí crecer, desarrollarse mi llamada vocacional, y también desde el cual siento que puedo dar mi respuesta a lo que Dios me llama, ¿no? Con el auxilio de María, con su constante protección, con su inspiración como mujer del sí, del sí que se está abriendo constantemente a Dios. La Basílica para mí es eso, el lugar en el que puedo hacer síntesis de mi propia vida. Y eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes al celebrar los 100 años de este lugar que para tantos y tantas de nosotros representa la casa de mamá, el núcleo de nuestra espiritualidad salesiana en el Perú, el lugar al que siempre tenemos que acudir para recorrer nuestra propia historia de vida y para recordar dónde nacimos, de dónde partimos. Gracias. Agradecemos el testimonio de los hermanos salesianos que han compartido estas palabras con todos nosotros. Asimismo, presentamos una linda poesía a cargo del alumno salesiano del Colegio Santa Rosa de Huancayo, cuyo título es La vida, el amor y la naturaleza. Con ustedes, Luciano Miranda, con esta poesía. La vida, el amor y la naturaleza. Creo que, después de pensar un rato
decidiré hablar de algo. Hablaré de la vida, que siempre nos da alegría, pero también de alegría. Luego hablaré del amor, que me parece extraño y creo que tengo razón. Por último, hablaré de la naturaleza, que es poderosa y su diversidad majestuosa. Empecemos con la vida, que siempre me parece fantasía, ya que todo es así. Pero por ahí, algún día, pasará la ruina. Ahora, sigamos con el amor, que mucho de él decía que es lindo y hermoso, pero a la hora de la verdad no importaba nada, y que jamás dijeron eso, también le decía. El amor en caso, quizás sí es bonito, bueno, lo admite, pero de todas formas, no lo digo. Secretito. Por último, hablaré de la naturaleza, que es poderosa y su diversidad majestuosa. Increíble es ella, que sin esta no sé qué nos pasaría, porque es el pulmón del planeta y la fortaleza de la tierra. Pero aquí termino. ¡Qué algarabía! Nos veremos otro día y una vez más, de algo hablaría. Gracias. Agradecemos a Luciano Miranda por esta hermosa poesía y al Colegio Santa Rosa de Huancayo. Susana, hay muchos jóvenes también, así como tú y como yo, que se sienten identificados con esta hermosa e imponente Basílica de María Auxiliadora. Es por eso que tres jóvenes quieren también comentarnos su experiencia y sus sentimientos a través de estas redes. Vamos a invitar a Rosa Pavia, a Francisco Reyes y a Giordano Mostachero para que nos puedan comunicar este mensaje. Bueno, para mí la Basílica en realidad es más que una iglesia, es como una casa para todos nosotros. Es un hogar que tenemos todos los salesianos en común. Cada quien viene de distintos colegios, de distintas parroquias, de distintos oratorios, pero este es un sitio de todos. No es que solamente pertenece a algunos o a los que están aquí en Breña, sino que es de todas las casas. Todos venimos aquí, es más, de todo el Perú vienen aquí, porque esta es la casa de ella, es la casa de nuestra madre. Y sabemos que siempre vamos a ser bienvenidos aquí en la Basílica. Algo que me gusta mucho de este lugar es que siento que tiene una bendición especial. Al menos yo lo siento así. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de comenzar una nueva obra, de comenzar una nueva misión, de hacer una nueva tarea salesiana, vengo aquí a la casa de mi madre a pedirle que me dé su bendición, a pedirle que me vaya bien. Y siento de que por eso todas las cosas que hago, de alguna u otra forma, siempre terminan bien, porque no lo hago por mí, sino que lo hago por ella. Ella lo hace a través de mi persona. Asimismo, la Basílica no solamente es un lugar de creencias, no solamente es un lugar de fe, sino que también es un lugar artístico, es un lugar humano. Desde que hicieron la remodelación, tanto entrar aquí te da imagen de todas las pinturas, de todos los mosaicos, de toda la belleza que hay y que no solamente contiene cosas de fe, sino que contiene cosas que te hacen sentir y te hacen ser una mejor persona, te hacen conocer más. Y bueno, en realidad eso es lo que para mí significa la Basílica, lo que para mí significa esta hermosa casa y que creo que es algo que todos los salesianos siempre, donde sea que estemos, de donde sea que vengamos, lo vamos a tener en el corazón. El que me marcó fue cuando en sexto de primaria, que fue el primer año que ingreso al colegio, nosotros no habíamos pasado nunca de la capilla y nos hicieron entrar a la Basílica. La imponencia que había en ese momento y el ver a la Virgen con ese logo de MEA que estaba atrás, fue una de las cosas que yo nunca creo que puedo olvidar. Porque marcó dos cosas en mi vida. Una, de que sí, este es el lugar que es para mí. Y es el lugar que nunca me va a soltar. Era una sensación tan familiar y que te llenaba tanto que cada vez que yo ingreso a la Basílica, siempre, esa es la imagen que tengo presente. Porque más allá de lo que te pueda haber hecho el haber acolitado en algún momento, el haber acompañado a tus jóvenes de confirma, el haber acompañado a los chicos del oratorio, primera comunión o lo que fuese,
siempre estaba esa sensación de amor que te despertó el ver la imagen y la primera comunión que tú recibiste aquí. Esa es la cosa que más me ha marcado y que nunca, nunca la voy a poder olvidar. La Basílica de María Auxiliadora de Lima para mí es una casa, es un espacio de encuentro. Mi conexión con la Basílica nace cuando todavía no había nacido y en el vientre de mi mamá, un 24 de mayo, empezó a sentir los primeros síntomas del embarazo, que días después se haría la prueba y saldría que ya me estaban esperando, ¿no? Me bautizaron aquí y los 11 años en el Colegio Salesiano, pues la Basílica de María Auxiliadora se convirtió en casa, se convirtió en espacio de encuentro. Aquí también he hecho mi primera comunión, aquí me he confirmado y a los pies de la Virgen siempre ha sido un espacio de encuentro con el Señor, siempre ha sido un lugar de crecimiento en la fe, siempre ha sido un lugar de crecimiento en la fraternidad. Es bonito venir a la casa de la Virgen y conversar con ella, es bonito encontrar un espacio fraterno, es bonito encontrar un espacio de amor, es bonito encontrar un lugar para compartir, un lugar para encontrarse, ¿no? Esta basílica es símbolo del amor y del esfuerzo, del cariño por la Virgen, por el Señor y también por el Perú, de generaciones y generaciones de limeños y limeñas, peruanos y peruanas, salesianos y salesianas, que a lo largo de la historia han construido este templo y han aportado a su historia para que la Casa de la Virgen sea un faro de esperanza para nuestra ciudad, para nuestra comunidad y para cada una de nuestros hermanos y hermanas. Y que este centenario nos permita afianzar esta idea, este sueño de que la Casa de la Virgen sea un espacio de encuentro para todos y para todas. Muchas gracias, jóvenes, por su testimonio y sus palabras para con nosotros. Y en este ambiente patriota, ¿qué tenemos, Susana? Sí, en este ambiente de fiesta también por el bicentenario de nuestra independencia, tenemos una expresión artística de la orquestina del Colegio San Francisco de Sales. Así que, sin más ni menos... El orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito Ica prefiere yo morir. Llevo a mi raza la gran herencia de su valor, donde el indómito Ica prefiere yo morir. Mi raza, la gran herencia de su valor. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coarta su libertad. Entonces uniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas cuando la muerte vea llegar. Entonces uniendo alma, mente y corazón, cadenas cuando la muerte vea llegar. Ricas montañas.
Agradecemos a la orquestina del Colegio San Francisco de Sales, que está aquí, son nuestros vecinos. Ahora vamos a las redes, Susanita, para ver qué personas están. ¡Wow! Hay muchas personas que están conectadas y los comentarios siguen y siguen, que no nos dejan leer. Pero aquí hay un saludo de Cusco para toda la familia salesiana del Cusco. ¿Para quién más, Susanita? También tenemos a Huancayo presente. A Piura. Y también está ahí el padre inspector Manolo, que da muchos likes. Y toda la familia salesiana del Perú está conectada en esta transmisión en vivo, que desde seguro están festejando desde casa las fiestas patrias. El centenario de la inauguración de nuestra Basílica de María Auxiliadora. Y ya pronto también una gran fiesta se acerca, los 130 años de la presencia salesiana aquí en el Perú. Bueno, Miguel y amigos, queremos decirles que ya estamos a punto de culminar esta bonita noche de gala. Sin embargo, no podemos irnos sin resaltar al órgano Tamburini, el cual es el más grande del Perú y que está en funcionamiento. Susana, paralelamente a la restauración de la Basílica de María Auxiliadora, se iba también restaurando el gran órgano Tamburini de la Basílica, a cargo del organista Alejandro Rodríguez, quien en esta noche de gala nos cuenta un poco más sobre ese proceso de restauración de este hermoso órgano Tamburini. Aquí estamos frente al órgano Tamburini, el órgano de la Basílica María Auxiliadora, el instrumento más grande que el Perú posee. Es un instrumento de dos manuales. Podemos ver acá la consola y el cuerpo sonoro del órgano, ¿no? Con 2.651 tubos. Un órgano que llegó en el año 1933 a Perú, siendo en su momento el instrumento de más alta tecnología que hubiera llegado por esta zona de Latinoamérica. Es un instrumento de concepción romántica, con 45 registros reales, dos manuales y pedalera, el cual permite ejecutar la mayor cantidad de literatura compuesta para este tipo de instrumentos. Este instrumento fue inaugurado por Chávez Aguilar, músico y compositor peruano, en el año 1933, en una actividad que llenó el templo y que fue una actividad musical importante en su momento, ya que no habían instrumentos en Perú de estas características. En el año 2011 se inició la restauración de este instrumento. El instrumento presentaba graves problemas por la presencia de insectos xilófagos, los cuales habían afectado a un 40% de la madera del cual están construidos. Para estos efectos fue necesario transportar todo el instrumento a un taller, dejando el coro totalmente vacío, para poder reconstruir y en algunos casos tratar la madera que era recuperable. Luego de aproximadamente 4 años de trabajo continuo, se comenzó a montar el instrumento nuevamente a su ubicación. Este montaje duró aproximadamente 6 meses porque todavía estaban en ese momento en proceso los trabajos de restauración de la basílica. El instrumento fue inaugurado a fines del año 2016 con un gran concierto que dio el organista Alberto Pavoni. El instrumento en el proceso de restauración, como les comenté, fue desmontado en todas sus partes y la madera que no se encontraba estructuralmente muy afectada fue tratada con productos químicos para poder eliminar los insectos que dentro de la madera se encontraban, ¿no? Las partes de la madera que estaban muy dañadas fueron reemplazadas. Podemos ver, aunque no se nota, la parte alta del instrumento, el remate, digamos, la punta de remate es totalmente nueva, ¿no? Tuvimos el cuidado de tratar de que las cosas nuevas no fuera notoria la diferencia, digamos, de color de madera, ¿no? ¿Por qué lo tuvimos que reconstruir? Porque totalmente se había picado toda la parte ornamental alta. Asimismo, también los tubos sonoros de madera, que no son visibles en este momento, pero están en el interior. Muchos de ellos tuvieron que ser reconstruidos
porque fueron muy dañados por la pintura y la polida, ¿no? Este proceso requirió el trabajo de diferentes disciplinas y personas para poder llevar adelante un proyecto donde esta máquina, que de alguna forma también es una máquina, instrumento musical, poder solucionar los diferentes tipos de procesos, ¿no? Digamos, acá hay procesos de ebanistería, hay que trabajar metales, hay electrónica, hay electricidad y muchas otras disciplinas que en realidad son parte de la labor del organero para poder intervenir este tipo de instrumentos. El instrumento nos muestra en la actualidad dos consolas. Originalmente el instrumento tenía solamente una consola, que es la que vemos actualmente acá, que es la consola histórica, ¿no? Pero en el año 97 construimos una consola que en un inicio estaba instalada acá, pero en la última restauración se recuperó la consola original, conservando sus características visuales, digamos, originales, más modernizando el interior, de la parte interior de la consola, volviendo a la electrónica. En la actualidad, el órgano de la basílica es cuenta con dos consolas, una en el presbiterio y una aquí en el coro. Creo yo que posiblemente en Latinoamérica sea el único órgano que tenga esta posibilidad de dos consolas, porque este tipo, digamos, de tecnología, mejor dicho, este tipo de, ¿cómo se llama?, de funcionamiento solo es posible con los sistemas electrónicos. En la época que llegó este instrumento no era posible tener dos consolas, solamente era una y tenía que estar cercana al instrumento. ¿Quién sabe el valor de este instrumento más allá, digamos, del factor histórico? Creo que radica también en el factor musical. No tendremos, si este órgano desaparece algún día, la oportunidad de escuchar un instrumento similar en Perú, porque yo pienso que ya en las próximas décadas no llegará ningún instrumento del género similar a nuestro país, ¿no? Agradecemos a Alejandro Rodríguez por habernos contado este proceso de restauración del órgano Tamburini. Y ahora vamos a ver un concierto con este mismo y hermoso órgano Tamburini a cargo del pianista Alberto Pavón. Adelante.
hemos llegado al final de esta noche de gala, donde hemos podido apreciar diversas manifestaciones que nos ayudan a valorar la Basílica María Auxiliadora. Esperamos que haya sido de su agrado y que puedan también en los días posteriores visitar esta hermosa basílica. También queremos agradecer a cada una de las personas que se ha conectado con nosotros desde que inició esta hermosa noche de gala. Agradecemos el cariño que tienen a esta hermosa Basílica de María Auxiliadora. Y cerramos esta hermosa noche de gala en honor al centenario de la Basílica de María Auxiliadora con una apuesta musical de los Salesianos de Don Bosco del Perú. Jesucristo. Amén.
Los acompañó en esta hermosa velada Susana Varas y Miguel Seminario. ¡Feliz aniversario, feliz centenario y que viva el Perú! Perú. La Basílica de María Auxiliadora de Lima está próxima a cumplir 100 años. Es un siglo de devoción a la Madre de Dios hecha arte. Sus paredes y obras maestras son fruto del trabajo de generaciones de salesianos, artistas y benefactores que han hecho de este templo el espacio por excelencia de la devoción a la Virgen María en su advocación Auxilium Christianorum. Fue inaugurada el 30 de julio de 1921 como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. A su inauguración asistió el presidente de la República, Augusto Beleguía, junto a las principales autoridades civiles, militares y eclesiásticas del país. Como fue inaugurada estando inacabada, las obras continuaron hasta su reinauguración, el 8 de diciembre de 1924. Víspera del centenario de la Batalla de Ayacucho, quedando reafirmada su connotación patriótica y conmemorativa. Su construcción fue impulsada por el padre Carlos Pane, quien dedicó sus últimos años de vida a este proyecto. Pane confió el diseño del templo al arquitecto salesiano Ernesto Vespignani, quien dotó a su frontis de una gran torre monumental al centro de la fachada, elemento innovador en la arquitectura religiosa local. Su torre de 56 metros fue la estructura más alta de Lima durante la primera mitad del siglo XX. Incluso hoy es visible desde varios kilómetros a la redonda, manteniendo su vigencia como uno de los iconos arquitectónicos más representativos del paisaje urbano de la ciudad de Lima. La Basílica de María Auxiliadora es el único templo en el Perú construido después de la independencia con rango basilical. En 1962, el Papa Juan XXIII le otorgó esta dignidad por su riqueza arquitectónica, ornamental y reconocido espacio de devoción mariana en la ciudad de Lima. En su historia ha soportado 5 terremotos. El primero de ellos ocurrió el 24 de mayo de 1940, en plena fiesta de María Auxiliadora. Los daños fueron severos y la bóveda tuvo que ser reconstruida. El último fue el 15 de agosto de 2007, y sus estragos hicieron ver la necesidad de emprender su restauración. Entre 2011 y 2017, diversos artistas, la mayoría de ellos provenientes de la operación Mato Grosso del padre Hugo de Chensi, devolvieron a la basílica su brillo original. Hoy, la Basílica de María Auxiliadora de Lima, Santuario Mariano Arquidiocesano, llega a su centenario consolidada como uno de los templos más hermosos del país. Es además el punto de inicio y final de la segunda procesión más multitudinaria de Lima, después de la del Señor de los Milagros. Su historia centenaria nos permite confirmar la certeza de aquella frase que Don Bosco soñó emanar de los labios de la Virgen María. Ignomus mea, indea gloria mea. Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria.